chiflando en la luna, en la luna, en la luna. Es como una música. Cuando va emocionado, no. Se siente feliz. Yo ahorita voy feliz, feliz. Ay. Pues la verdad, sí me siento feliz. ¡Ay, todos estamos! ¡Oh, mi amor! ¡Me otro! ¡Ay, qué tal! ¿Cómo estás? ¿Cosita bella? Bien, mi pequeño. ¡Oh, muy bien! Y créame, lo andaba buscando. Puchica, yo dije, ojalá y llegue, porque puchica. Como hablamos casi más de un año toda la noche, yo como que... De todo un poco, la verdad, de todo un poco. Sí. Pues sí, pero a mí lo que más me interesa fue la bolsa. Eso sí, todo va. Sí. Y pero no es mentira lo que me dio. No, ¿y cómo va a creer? Yo lo voy a andar mintiendo. Entonces sí. Pues sí. Nos vamos a acompañar. ¡Ah, bueno! Hoy sí me hizo el hombre más feliz del mundo. Hoy sí. Ah, ¿de verdad? ¿No tiene miedo? Ay, no, ya no, no tengo miedo, claro que no. ¿Por qué? No, tranquilo. Todo bien, sí. Pues. La verdad me siento alegre. Los ánimos al 100. 100 más uno. Siento. Sí, no, pues, no, y todo para mí, pues esto igual, feliz. Y espero que todo te salga bien. Eso sí. No vamos a, ¿cómo le puedo decir? Ahorita acompañarnos sin decirle a mi tío. Porque cómo va a creer, él me ha brindado lo que es el apoyo, me dio donde dormir y no puedo, digamos, dejar de estar llegando. Correcto, tenemos que decirle. ¿Sí? Para que la gente pueda dar malas habladas. No, pues claro, o sea, se va a hacer todo con sentimiento, correcto, como una. Y lo vamos a hacer tan bonito. Vamos, mira, ya vamos a ir acá. Todo lindo. Ay, sí. Lo que sí, medio me da cosita es. Pero de ahí por lo demás, todo está bien. Por lo demás, todo está ¿sí? bien. Sí, todo está bien. Entonces no perdemos más el tiempo. Ah, de verdad, ya. Ahorita, ya. Vamos. Pero eso sí, tiene que igual ponerse las pilas. Tampoco. Pues sí, yo anda diciendo que solo pase, hombre, una ya. Voy a tener. Sí. Buenas. Buenas días. Con permiso. Gracias. Pasen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Mencho! Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Para dónde creas la madre? Bien, ¿cómo crees? Hola, Juancito. ¡Noemí! Hola, Juancito. Hola, Yemi, ¿qué tal? ¡Hola! 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 ¿Paseando? Sí. Ay, no, no exactamente, paseando, no exactamente. Muy bien, ¿no? Queríamos hablar con ustedes. Pero más... ¿Más usted? Pero quitamos los tres, que es lo mismo. Es como la misma persona, ¿ya? Sí. Lo mismo, son la misma persona. Sí. No, ¿qué tiene que entrar en...? Sí, no, el Juan todo nervioso, se ve con el pantaloncito, ¿verdad? Y que anda alegre. Ya van a saber por qué. Bueno, voy a empezar yo ahorita. Pues como ustedes pues vieron, nosotros ya venimos a pedir. Bueno, yo ya vine a pedir permiso por ella y pues las cosas no se van a hacer bien. Ahora,
que... ¡Mira! Pues los queremos. ¡Qué rápido van ustedes! ¿Qué van precisos? No. ¿De verdad que van precisos? No es que queramos así, va las cosas. No se habrán comido el mandado y ya por eso vayan a tener algo. Sí. No les vaya a contar. No, mentira. ¡Son bromas! ¡Juan! ¡No! ¡Son bromas! Pues sí. ¿Y quién es? No, Bueno. Nosotros lo queremos acompañar y así como le di permiso por ella, pues yo creo que sabe que está de acuerdo también y que nosotros lo acompañamos. Prácticamente, bueno, yo sí, la verdad, yo no me quejo de cómo hemos estado acá, pues gracias por haberme dado donde quedarme. Se lo agradezco mucho de todo corazón. Ya sabes. Y el porqué de que yo me acompañe, acuérdese que es algo que quiera hacer si no tarde o temprano, pues tiene que pasar. Tiene que llegar el día. Entonces lo que yo vengo ahorita es, la verdad, darle las gracias y que ver qué piensa pues al respecto y unos consejitos pues ahí también, porque yo sé que no es nada fuera de lo común también lo que vamos a hacer. Así que por eso es que veníamos acá. Los tres vamos a opinar de igual manera. Me parece que Jenny es buena persona, ¿verdad? Pero Juancito. Juancito no muy. Como que sí debería recibir más de consejo, pero si de veras está enamorada. No puede hacer nada. No puede hacer nada, porque. Viniendo de Juan. Con el tiempo da cuenta ella como la buena se refiere con eso, si él es buena. No, de nada, si él es buena persona. No, eso que dice Mara, de que con el tiempo va a dar cuenta Jenny. Mire, en el noviazgo todo es así como que color de rosa, Jenny. Ya a veces ya lo agarra, a veces uno se da cuenta con quién se va. Sí. Bueno, pero la verdad yo me voy a acompañar con él. No, pues iba a ser usted, iba a ser usted, no, y créame que no. Solo que no me voy a llevar otra como me pasó a mí. Pues, si es con ella, no. ¿Juan? Pero solo una va. Hay veces algunos son sinvergüenza en otro aspecto, no en. Yo solo tengo una que. Voy a comenzar y ahí me voy a quedar. Sí. Ay, sí. Ojalá me la acompañe. Vaya, bueno, tienen que lo que le posible vaya a ustedes y que me quieran acompañar a cuando no le digo nada. Esa es la contrario. Pues entonces, ¿sabes qué? Lo que le posible para porque. Pues sí, vaya, que si usted suponiendo va. Que si algún día usted la pique, voy a hablar. ¡Ay, no! ¿Cómo es la suya? ¡Bolo! Y entonces, a allí, pues sí, con el respeto a ella, porque ella aquí ha venido, va, y entonces yo la he querido, no la he querido como sobrina, sino que como hija. Sí. Y entonces, vaya, el respeto va a ser, ¿verdad? Los tres aquí, va, no solo conmigo. Porque un día me dicen ella, dice que Juan la pillido. O Juan, y otro. O Juan dice que le falta algo en la cocina, no quiere comprar. Con las artimañas que tiene Juan, no creo que le falte nada. Van a juntar los que quieren acá. Eso sí, yo quisiera que nunca. Sí, a ella, pues, yo sé que gracias a Dios no le va a faltar nada. Sí, como seguimos, Juan sí trabaja decentemente. Sí, él es muy decente. Sí. Porque. Pero. No es de solo acompañarte, porque dice que uno no así para acompañar, sabe trabajar uno, porque hay que pensar también en la vida. Yo soy trabajador. Me imagino que debe tener bastantes cositas por ahí usted y agua. Sí, ha pensado mucho en lo que sí, le pasa con él. Ya de tener muchas cositas ahí guardadas. Bastante. Sí. Que se rebusca el bicho. No, nosotros lo conocemos y sabemos cómo. Cuando la empecé a conocer a ella, me iban preparando y bajando. Sí, bastante. Y se les notaba, Juan. Quiero decir que usted ya tiene casa. Ya tiene casa. Ya tengo casa. ¿Cómo va a meter una peña? Es porque uno va viendo para el futuro. Adelante. No, pues yo sé y sé que usted quiere el bien para mí. Claro, no mal. Exactamente, y la verdad le agradezco todo, tío, porque usted ha sido una buena persona conmigo. Y sigo siendo. No, y también. Y ¿qué otro consejo? No, porque usted se va a acompañar, ¿verdad? Usted se aleje de un solo, no venga a ver. No, siempre vamos a estar pendiente de ella.
Sí, como nosotros, como ella, la tiene que venir a ver los alcaldes. Sí, no, de eso no. Nosotros no, podemos visitar, tal vez un fin de semana o... Ajá, sí, por eso no se preocupe. Los 10 de semana, trabajando. Sí, el tipo te rebusca. Usted se rebusca y pues sí tiene razón, solo los fines de semana. Sí, los fines de semana. ¿Es porque trabaja? Sí, trabajo. ¿Quién trabaja? No, Hernanda, no me acuerdo. Ah, Hernanda, trabaja usted, ¿verdad? Sí, está trabajando gente. No, sí, Juancito. Sí, Juancito. Yo trabajo en tubería, yo ando trabajando en Anda, destapando tubería, cualquier cosa. Sí, por eso en Anda. Y agua todo un poco, pero no exactamente todo. ¿Tiene buen trabajo? Sí, un poquito. Ah, buen trabajo. Más cuando cae bastante, Juancito. Sí. Muy buena persona. Y si lo han llevado bien. Sí, buena persona, sí, que está, ha cumplido con Carmela adentro. Sí. Buena persona. Sí, Ana. Yo le dije, se lo quiere esto. Sí, es. Sí, sí, es que él, o sea, es que le hace a todo, Yeri. Vino a limpiar eso. Él le hace a todo. Pero no, está bonita, mi melena. ¿Cómo se llama esto? Nosotros estamos felices que hayas encontrado un hombre como Juancito. Gracias, sí. Gracias, hermana. La verdad, mire, la cuestión es que si me voy a acompañar con él, pues uno se está consciente, ajá, de que si va a salir bien o mala cosa. Es cierto, yo siento. Dígame, Michito. Pues sí, porque fíjense, acuérdense que vaya usted a fácil que dice que todo se va a acompañar. Vaya, está bien, no digo nada, va. Es una responsabilidad que uno de que se llevó la hembra es una parte igual, ¿verdad? Como la hembra, como el varón, va. Por eso. Porque recuérdense que todo el día me va a acompañar muy... No, y se preocupe, si es por... Que ustedes, que piensan que a ellos les va a faltar. Porque miren, acá vamos a armar un cántaro, un plato, ajá, y un comal, una piedra de moler, un molino. Ya la deja de haber conseguido. De todo eso, a ella, pues gracias a Dios, no le va a faltar nada. No le va a faltar como a otras personas que no tenían ni olla, ni café y dormían. Vaya otra, porque fíjense que más adelante, vaya, dice que todo tiene, está bien. Y más adelante usted se porta mal, entonces se la va a ver conmigo. No, sí, por eso no va a haber ningún problema. Porque ya sabe usted. Ver, porque no la voy a hacer que sufra. Esperamos. Ella va a tener todo. Porque usted vaya, se va a rebuscar, Juancito. Claro, sí, pero sí, trabajo, ¿no? Sí, sí, que rápido. Sí, sí, él me va a si usted aún así consigue lo que quiere. También que estoy pensando, y es buena idea, porque aquí lo estoy viendo de muy cerca. Que se quedarán aquí. Carmelito, no, no, Carmelito, piense que. El casado casa quiere y yo sé que porque quiere. Y él dice que quiere todo lo necesario. ¿Y aquí? ¿A dónde van a dormir? Aquí en aquel cuarto, porque uno nos está viendo. No, Carmelito, no. O sea, mejor si los quiere apoyar, que sea así como que una casita por fuera. Ah, porque por lo que yo sé, usted le urge que yo me vaya, ¿verdad? Porque no, eso no. Para nada. Pero como Juancito, él a veces. Sí. Es que ahí vamos viendo el portamiento de él. Porque ay, que equivoque de ropa, Juan, y para nosotros. El portamiento, quiero ver yo. O sea, que queremos ver. No, claro, Carmelito, pero es mejor, sí, que no, ellos, no podemos estar porque se van a sentir incómodos. Ajá. Se van a sentir incómodos con nuestra ellos presencia. Ellos tienen que tener su propio lugarcito de nidito de amor. Sí, yo no quiero estar. Ni yo con la suya. Yo la verdad, porque aquí, fíjense que nosotros aquí, ustedes allí. No, pero ella necesita su privacidad, y así nosotros vamos a saber cuántos años. Como dijo una persona por ahí que quiera acompañar o casar, pues casa quiera. Otra que le iba a decir, y usted en su trabajo,
antes lo que gana. Depende de lo que yo, cae, quien se descuida. Ahorita pues tengo 3 días de no trabajar. No la he descuidado pero, a nadie. No hay okay, el último pues, ah, trabajito que hice, ahí pues me quedó de $4,000. Ah, ¿y qué trabajo? ¿A quién le robaría? ¿De qué trabajo? Porque no le robé, no le robé, no le robé. Trabajando, yo estaba trabajando. ¿Qué panchito está el río, Juan? No, aquí es cemento. Aquí es el río. Pues sí. ¿Tienen listas las manos para el trabajo en la agricultura? Porque tengo milpa. Porque ella maíz, pues eso es una tragedia. ¿Cuánto es que gana en agricultura? En la agricultura, sí. Bueno, ahí poco, pero cuando salgo ahí la cañil o hacer otras cosas. Porque ves que me han ido hasta... Ay, ella anda cuidando sí, pobrecito, trabaja bastante. Entonces, ¿cuánto le pagan a este semanal? ¿Quién se da? ¿Quién se da? Pues en veces me sale de 150, 300. El último no, me salió de 4,000 pesos. Depende cómo está el pobre cliente que le toque. Porque mire... Depende del cliente, así es. El albañil, entonces yo sé que iba a estar trabajando. No, trabajo solo de albañil, ¿sabes? Pero ¿cuál le falta trabajar con el albañil? Albañilería, va. Albañilería. Pero mire, Carmelito, o sea, ya sí. Sí, 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 pero yo pienso que la cuestión es que él se sabe defender. O sea, él trabaja y se sabe defender. Correcto. Bien, si le sacamos sí, la bueno, ropa, si quiere. O sea, él dice parece que iba a traer la nieve. Ah, entonces no sé si usted va a querer le sacar. Viene a traer, o sea. Va, entonces, si quiere, le sacamos la ropa y todo, ya.